Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Este es para los fantasmitas que no les gusta el cringe, pero para las personas que dar cringe es su pasión igual que yo. Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy súper contenta, de verdad, literal, súper, súper contenta de estar aquí con ustedes de nuevo. Estamos en mi casa ahora y esto lo estoy grabando. Todavía hay luz de día, pero... y bastante ruido en la calle, por cierto. Pero bueno, el día de hoy me encontraba yo aquí en mi computadora. Y pues ya saben que yo llego a cosas raras, pues por eso me pasa lo que me pasa. Pero bueno, llegué aquí a un testimonio en Facebook de un chico llamado Gerardo Romero, donde nos cuenta todo su caso y la verdad es que está escalofriante. Nos adjunta fotos, bueno, o sea, es su perfil personal. Es decir, que si ustedes van y lo buscan, ustedes pueden encontrar ahí la historia que yo les voy a contar el día de hoy. Pero su caso está muy, muy interesante. Es igual como el de Abiud Hernández, que nos da como... pues, o sea, es un hilo, una historia gigante de lo que es, lo que vive él. Así que bueno, básicamente eso vamos a estar viendo el día de hoy. Pónganse cómodos, tráiganse su botanita o su comida, su chocolate o su refresco, lo que ustedes quieran tomar para ver este video. Rápidamente les dejo mis redes sociales por aquí. TikTok, aunque no sé si ya lo van a cerrar y pues eso está medio incierto, pero aquí se los dejo. De este lado, Instagram. Yo les recomiendo seguirme por allá porque ahí doy el emoji secreto para los saludos y es lo primero que agarro. O sea, cualquier noticia siempre por allá es lo primero, así que se los recomiendo. Y si quieren ver momazos, aquí se los dejo mi Facebook. Y pues ahora sí, me he propuesto hacer la intro más chiquita, perdónenme si no lo logro todas las veces, pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este caso de Gerardo Romero. Ok, Gerardo Romero es una persona como tú y como yo, obvio, digo, pues sí, ¿verdad? Y bueno, él nos hace saber su caso, él lo escribe en su perfil de Facebook, como les dije, el 8 de julio. Es decir, que a este punto tiene 3 días que él hace público esto. Así que bueno, les voy a estar mostrando como las imágenes que él nos pone, porque pues él está hablando de un lugar y nos adjunta fotos de ese lugar. Ya está lloviendo. Ay, qué ruidoso. Ok, aquí dice... este tema lo tocaré en puntos porque ahora mismo no estoy para redactar. Yo creo que pues le acababa de suceder alguna actividad de las que platicó él aquí y pues por eso él estaba muy nervioso. En el último punto tocaré respecto a la imagen. Ok, ustedes y yo los vamos a estar viendo, se los voy a repetir y después vemos el porqué de esto. Pocas personas saben de esto, solo mi familia lo vive. En este momento lo acabo de captar, no quería escribir al respecto hasta este momento. Antes de eso, pondré las situaciones en donde se ha encontrado mi familia y yo. Y aquí vamos con lo que es todo lo que han vivido. Ay, perdonen el ruido, pero está lloviendo, pero bueno, ambientación. Muchas de las manifestaciones comienzan antes de vivir en este lugar. Como es como lo común que esto ocurra. Muchas de las manifestaciones comienzan antes de vivir en este lugar. Mis padres solían venir a limpiar ciertos días de la semana. Uno de aquellos días, mi papá fue atacado al estar barriendo debajo de uno de los árboles de la casa. El ataque fue un pedazo de vidrio viniendo desde las alturas del mismo árbol. O sea, imagínense, o sea, eso sí lo lastimó obviamente. Ahora me saltaré muchos momentos hasta las situaciones claves. Esto me pasó a mí. Estaba regresando a casa y desde las afueras logré ver a una persona parada entre los vehículos que están debajo de un laminado o garaje. Esta persona era alta y de piel un poco rojiza, como si fuese un anciano por la piel rosa. Fue algo que solo logré ver por medio segundo, ya que se esfumó al pasar mi vista por una barda. Y pues sí, lo que pasa muy seguido, ¿no? De que sí logramos ver a alguien, aunque sea así como de reojo con la esquinita del ojo, y cuando volteamos bien, pues ya no está. Generalmente estos avistamientos son así en segundos. Este momento es interesante, ya que mis padres han visto luces merodeando por el terreno, como si fuese la luz de una lámpara que aumenta y disminuye su tamaño. Esto sucede mucho después de escuchar oraciones. Esto ha sucedido y sigue sucediendo. O sea, oraciones no creo que se refiera a tal cual como alguien rezando, o sea, no ese tipo de oraciones, sino como que escuchan a alguien hablar. Aquí en donde se manifiesta de forma física y esta misma interactúa con un vehículo utilizando fuerza, bajando el capó de una camioneta, el capó es como que el cofre, mi papá fue quien lo vio. En ese entonces estaba cerca. Mi papá me dio instrucciones para armarnos y salir. Esto sin perder de vista la salida del lugar, porque pensábamos que se había metido algún ladrón a querer robar. Y pues que se quería robar, pues la batería de la camioneta que tienen ahí. Mi papá lo miró fijamente y vio cómo bajaba el capó, y aquella manifestación se fue hacia el fondo.
Sin embargo, al salir, nos pasó cierto escalofrío porque no había nadie. Vimos todo el lugar y no vimos nada. Es decir, que si ven a alguien, más bien no vivo, y pues al acercarse a ver, pues se dan cuenta que... O sea, yo creo que está peor como que de repente ver una aparición de lejos que sí ver a alguien acercarte y ver que... pues que eso ya se desapareció. Ahora es mi turno. Así como mi papá, eran por ahí de las 2 de la mañana, yo estaba despierto, pero escuchaba a Blackie, Cheese y Gappy, que son sus perros, ladrar hacia adelante, donde estaban los autos, donde ya había pasado lo de la experiencia anterior. Mi curiosidad y esas ganas de ver lo que vio mi papá se hicieron realidad. Al asomarme sentí ese miedo, porque fue como ver a una persona parada entre los vehículos, viendo hacia la salida. Mantuve la mirada en él y se movió rápidamente detrás de un auto y vi cómo se volteó hacia mí. Tuvimos contacto visual un par de segundos, pero nos veíamos del otro lado del cristal de la camioneta. Vi cómo lentamente se iba agachando para después traspasar los vehículos. En ese entonces me alarmé y llamé a todos. De nuevo, no había nadie. Es decir que en más de una ocasión lo vieron así tal cual, pero no... Pues sí, pues como no es alguien vivo, pues no es así como, a ver, espérate ahí. Deja voy por para que te vean, pues no. Qué miedo, porque recuerdan que en otro video pasado ya les había platicado que esto, cuando un ente o un fantasma, como lo que ustedes lo quieren llamar, se ve más como persona, así como si ustedes le pueden ver la ropa, las facciones y todo, es porque es un poco más malo. Esto fue antes y puedo decir que son acontecimientos mínimos, pero con anterioridad yo he estado debajo del árbol en donde atacaron a mi papá. Y me han arrebatado los audífonos en una ocasión. Y en otro día estuve mandando un mensaje de voz, el cual pues no pudo poner porque pues es como algo de su trabajo y personal que no pudo compartir. Pero aún así, él escucha sus audios después de mandarlos, es como yo. Y ahí se da cuenta que hay voces. Esto ha pasado muchas veces en WhatsApp. Esto quiere decir que ese árbol es clave. Algo debió haber pasado que tiene relación a ese árbol, por lo cual pues ocurren ese tipo de cosas. Parecía ser que esto solo sucedió en la parte de adelante, pues en donde están los autos. Recuerden que ahí fue donde él vio la figura, donde su papá vio la figura, donde bajaron el cofre del coche, los perros ladrando, etc. Hasta el día 6 de julio, por ahí de las 11 de la noche, me encontraba haciendo ejercicio y desde la ventana de mi cuarto vi una silueta saliendo hacia adelante. Por un momento pensé que era mi papá, pero al escuchar a mi papá al lado, me alarmé y sentí miedo. Mis padres suelen despertarse mucho en la madrugada por los ruidos provenientes de atrás. Ruidos como de los platos, golpes y las propias luces que se logran ver. Algo que sucedió el día de ayer fueron golpes y sonidos como de alguien cortando monte a los alrededores. Quiero pensar que cortando monte es como cortando como zacate o algo parecido. Sí, pues que hace algún tipo de ruido. Y se vio el uso de linternas o probablemente manifestaciones luminosas por el lugar, que pues él, recuerden que sus papás lo han visto mucho. Momento clave, esta imagen es la que me lleva a hacer esta publicación. Ya que después de varios sucesos, estuve por ahí de las 10 y media de la noche hasta las 11, tomando fotos en la parte trasera. Esto con el fin de poder encontrar algo interesante. Y es ahora donde ocurre lo siguiente. De todas las fotografías que tomé, logré encontrar esta. Y sí, después de haberlo encontrado, tomé otras similares desde la misma posición y no es un pedazo de rama. Al parecer es la primera vez que tengo una imagen de ello, de quien lo molesta. Y juzgando por el color de la piel, es probable que sea aquello que tanto ha estado molestándome en la casa. Aquí ustedes ya vieron las fotos, pero ahora sí vamos a poner especial atención a lo que se ve. Ok, aquí estamos pasando las fotos. Y bueno, aquí... En esta foto donde está una palmera no la vi, pero aquí sí se ve, y sí, efectivamente comentaba que él lo veía rosita, yo aquí lo veo hasta un poco rojo y él dice que no es una, pues una rama caída, o sea, sí se ve como una cara ahí asomada y hasta se ve, pues así, asomada, se ve toda la cara y como la, no está, está como un poco de lejos, pero sí se ve perfecto la cara, así, así tal cual, rosita, como dijo, que te, r, o, r. Él, el 9 de julio, que fue mi cumpleaños, hizo otra actualización de su caso. Aquí dice, los perros estaban ladrando mucho, salí, tomé un par de fotos, las vi y en ninguna vi algo extraño. Solamente en esta, que estoy seguro que eso no debía estar, y mucho menos sobrepasando el tamaño de la barba. La tomé hace unos minutos. Y pues sí, efectivamente la publicación fue hecha a las 3:47 de la mañana. Tercera imagen, por si tenían curiosidad, tomé fotos detrás del árbol en donde capto la primera evidencia. Por fortuna mía, no me encontré con algo feo.
Hay una última imagen, no quiero decir mucho, puede que sea la sombra del árbol. ¿Estamos observando la foto? No sé, ¿ustedes qué dicen sobre esto? Bueno, aquí sí se puede observar como si estuviera la silueta de alguien asomándose en la barda. Y pues sí, como dice, está un poco raro porque pues esa persona tendría que estar como recargada así o flotando para que solo se viera su figura. Pues no sé. ¿Ustedes qué opinan? Ok, como les dije, eso fue el 9 de julio, que fue hace 2 días. Ese mismo día, recuerden que les dije que hizo su publicación como a las 3:40 de la mañana. Hace otra publicación a las 5 de la mañana, o sea, estaba, no durmió nada, el pobre Gerardo. Y dice que no cree que suba más cosas en los próximos días, o sea, tal vez lo seguiremos al pendiente para ver si hay más actualización de su caso, pero dice que por ahora no va a subir nada porque siente que está trayendo malas cosas y estas cosas sí suelen pasar. Mientras más atención tú le pongas, mientras más como sentimientos, más miedo, esto se crece y se crece y se crece, como que de eso se alimentan, de la atención. Si el ente este quiere atención, pues de eso se está creciendo. Entonces él dice que definitivamente no va a postear nada, pero que solo hará una transmisión en la madrugada. Evidentemente no la logré ver, no la guardó porque pues no lo tengo agregado a Gerardo ni nada. Solamente él pone público pues lo que quiere poner y pues esto es lo que vemos. Entonces no vi su transmisión. Recuerden, llegué a su caso hoy 11 de julio y pues él hace el 9. Algo pasó en su transmisión porque puso: todo está bien en casa, estoy tratando de leer todos los mensajes, asimismo soy consciente de la preocupación de algunos. Las manifestaciones son simples ruidos y movimientos que se han hecho cada vez más frecuentes, pero esto ha sido porque le he estado tomando mucha importancia al asunto, lo que les comentaba hace unos instantes. Ya sea buscando evidencias o por el mismo miedo que llegaría a sentir cualquier ser humano normal. Aquí pone que lleva una vida normal como cualquier persona, que no tiene conflictos en casa, que no hay enfermedades, falta de comida. O sea que no hay nada como algo externo que influya en que haya ese tipo de actividades en su casa. O sea que yo creo, como no vivían ellos ahí, a lo mejor sí ocurrió algo que ya estaba ahí. A lo mejor no son ellos como familia, sino es la casa. Porque pues bueno, eso de los árboles, pues o sea, no siento que no es una coincidencia que ocurra todo esto alrededor de los árboles, porque ahí se nota un poco agresivo. Ayer 10 de julio, pone: por mí aquí concluyo con todo este tema, de por sí sin tener evidencias de algo que solo puedo ver una de 100 de probabilidad, o sea, una vez de cada 100 de probabilidad. Aún así, si vuelvo a tener algo interesante, lo subiré. Y bueno, nos pone una publicación donde ves cómo la gente lo ataca. O sea, aquí le ponen: mejor mátate y te transformas en el fantasma de tu casa, solo haces que perdamos el tiempo. Es lo que yo digo, o sea, si no crees, ¿qué haces leyendo esas cosas? Sí, yo estoy de acuerdo que por el morbo, lo que tú quieras, pero como que cero necesidad de poner ese tipo de comentarios. Y a ver si no, por... me imagino que esté recibiendo muchos de estos comentarios porque pues sí se hizo viral su caso. Por ejemplo, la publicación original tiene nada más y nada menos que 27,000 veces compartidas y 16,000 comentarios. Es decir que yo me imagino que sí está recibiendo, lamentablemente, muchos de estos comentarios y pues a ver si no se desanima. Porque fuera de ahí, ya que nos publicó ese mensaje que le llegó, ya no ha publicado nada. Pero bueno, eso fue ayer, esperemos que pasen unos días y si tiene algo más de información, pues que nos la haga llegar. De igual manera, si Gerardo ve este video y te quisieras poner en contacto conmigo y podemos como armar, a lo mejor, no sé, puede ser, pues ahí está mi mail en la cajita de descripción o mis redes sociales. Yo estoy abierta a escucharlos a todos y pues por mí encantada de escuchar historias paranormales. Pues a esto me dedico, amo lo paranormal. Y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan de Gerardo y de todo su caso, de su árbol maldito y de viejito ese que anda por su casa. Los quiero mucho, recuerden que sus saludos van hasta el final. Y pues bueno, nos estamos viendo en mis redes sociales si les interesa un poco más de contenido. Nos vemos en el siguiente video, que tengo muchos videos pendientes. Y pues bueno, ya por fin, ya que regresamos y todo, pues voy a estar aquí subiendo. No me voy a ir jamás, ¿ok? Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. Hola fantasmitas, los saludos de hoy son para Paola Zamben, también para Edwin Aurea, para Giselle Tlaxolocal, perdón, para Carlos Sosa y Fer Garduño, y los 6 comentarios del emoji secreto. Los quiero mucho, recuerden que esto es por Facebook y por Instagram. Les mando besos, bye bye.